Y el coreógrafo de The Voice es criticado después de hacer este tipo de comentarios. El 5 de agosto se publicó un nuevo episodio del podcast en el canal de YouTube de One Million Dance Studio y el podcast está presentado por dos coreógrafos famosos, Black Kuyong y Choyeon Yoon. Atrás Kuyong, uno a la izquierda, es coreógrafo de The Voice y Choyeon Yoon, uno a la derecha, es coreógrafo de Seventeen. En el episodio, los dos coreógrafos vieron los videos de práctica de baile de los dos idols juntos. Incluso Super de Seventeen, Baek Jung luego comentó, básicamente Seventeen tiene mejores habilidades. Choyeon Yoon respondió, ambos grupos les fue bien, así que para mí fue difícil decir quién lo hizo mejor. Baek Jung continuó, en serio no importa cómo luzca, Seventeen era mejor. Choyeon Yoon también dijo, creo que estaba codo con codo, y lo he hecho antes. Hice unas tres canciones con ellos, especialmente Yoo-Jun, Sung-Woo y Q. Son los que difícilmente puedes encontrar en otros grupos. Sin embargo, Baek Jung también dijo, siento que se volverán arrogantes si ven esto. Choyeon Yoon disipó, esto no va a pasar. Si fueran esas personas, no habría sobrevivido en la industria. Baek Jung concluyó la charla diciendo, ustedes tienen que mantenerse humildes como dije ayer. Muchos fanáticos pensaron que los comentarios de Baek Jung cruzaron la línea. Dicho video del podcast se eliminó después de recibir muchas críticas. Y One Million Dance Studio publicó una disculpa en la pestaña de la comunidad en su canal de YouTube. Seventeen y Chota. Y Jun Somi, apodada en broma Power Passport Girl, cuando reveló los beneficios de tener triple ciudadanía. Jun Somi trajo una sorpresa en el episodio del 2 de agosto de Radio Star. Para este episodio, otros invitados como las actrices Park Jun Young y Kim So Hyun, el cantante de trot Kim Tae Young y el famoso coreógrafo Bae Yo Jung, mientras que los invitados se involucraron en una variedad de temas. Un tema que Jun Somi discutió fue tener la triple nacionalidad, tener ciudadanía no solo en Corea, sino en otros países. Ella dijo, mi pasaporte tiene doble ciudadanía de Canadá y los Países Bajos y mi madre es coreana. Explicó, tengo tres pasaportes. La idol reveló los tres pasaportes en el programa para sorpresa del resto del elenco. Al abrir los pasaportes reveló que los tres tenían fotos diferentes y agregó, todas las fotos son diferentes, de lo que están hechas también es diferente. La foto en el pasaporte de los Países Bajos está hecha de plástico. Luego explicó que usa los tres pasaportes para sus horarios en el extranjero, dependiendo de a dónde vaya y agregó, si voy a Europa no tengo que esperar la revisión si llevo mi pasaporte de los Países Bajos. También es un poco más fácil si uso mi pasaporte canadiense cuando voy a Canadá o a los Estados Unidos. Cuando viajo por Asia uso el pasaporte coreano. Luego bromeó diciendo que tener el poder del pasaporte de una triple nacionalidad la hace sentir un poco invencible. Luego en edición la mostró como una chica superpoderosa llamándola Chica Pasaporte Poderosa. O en inglés, que suena mejor, Power Passport Girl. Esta parte de Radio Star se convirtió en un tema candente en las redes sociales. Poco después de que se emitió el episodio, los internautas en varias comunidades coreanas en línea comentaron sobre la triple vida nacional de Jun Somi. Los comentarios incluyeron, jajaja, Power Passport Girl, si Somi quiere ir a algún lugar, puede ir. Power Passport Girl es tan divertida, ¿por qué la foto de su pasaporte coreano es tan bonita? Quiero viajar por el mundo como Jun Somi. Y estoy tan celosa de que tengo un pasaporte europeo. Muchos también mencionaron que Jun Somi es bastante afortunada, ya que la ley coreana relacionada con el servicio militar le habría requerido elegir una nacionalidad si hubiera nacido como hombre. Mientras tanto, Jun Somi regresa con el EP Game Plan el 7 de agosto. Sabemos que los pasaportes te permiten ir a ciertos países. Imagínate tener tres y poder viajar prácticamente por todo el mundo. Dale like si sientes envidia. ¿Y Joshua se vio envuelto en rumores de citas con una modelo? A través de Twitter se empezaron a compartir un montón de fotos donde se veía a Joshua de Seventeen
y a una mujer usando exactamente la misma ropa. También tendrían matching phone case y el idol de Seventeen había tomado una foto tapete que tendría la modelo con la cual se le relacionó. También habría fotos en las que supuestamente ambos habrían ido a Jeju Island. E incluso habían otras donde se decía que la modelo estaba pasando tiempo con la mamá del idol. Pero es un poco tonto creer en lo de la ropa, pues todas las prendas se hacen en masa y no solamente Joshua podría tener los mismos suéteres. En especial cuando ella es modelo y las marcas también la patrocinan. Pareciera que la isla de Jeju es un destino para las parejas. Karat investigó acerca de las personas que estaban difundiendo los rumores de citas de Joshua y se dieron cuenta de que son haters o antis del idol. Estos chismes se originaron en China. Primero intentaron popularizarlos en Weibo, pero como no pudieron, lo intentaron en Twitter. Esto es algo grave porque cuando llegó a la red social, hubieron fans que lo creyeron. Y es que los rumores de citas causaron que la modelo influencer recibiera hate y mucha inquietud entre los fans de Seventeen. Por su parte, Pledis Entertainment no dijo nada, no negó estos rumores ni confirmó una relación. Aunque pasó lo mismo cuando hubieron rumores sobre Vernon. Quizá los idols prefieren no darle importancia a este tipo de mentiras. ¿Y Suga empezará el proceso de enlistamiento? BitHit lanzó un anuncio en el cual se detalla que Suga solicitó la finalización de aplazamiento de su enlistamiento en el ejército. Por lo tanto, pronto iniciará con su servicio militar obligatorio. La empresa dijo que pronto daría más detalles y pidió a los fans que demuestren su amor y apoyo por el idol. Así que pronto tendremos más noticias acerca del enlistamiento de Suga. Empezará con su trabajo en el ejército pronto y ARMY estará lista para animarlo. Como en ocasiones pasadas, la fecha de enlistamiento de Suga del ejército podría mantenerse en secreto. HYBE no la anunciará, pues la agencia quiere evitar que los fans vayan al campo de entrenamiento el día en el que el idol inicie con su servicio. Sabemos que ARMY apoyará mucho a Yoongi en esta etapa de su vida. Al final el futuro va a estar bien, pero por ahora todo ha ido bien con Jin y Hobi. Lo mismo será para Suga. Y los miembros de BTS, incluidos Jin y J-Hope, muestran apoyo por Suga en su concierto. El 4, 5 y 6 de agosto, Suga realizó 3 noches de sus conciertos en Core D-Day de Final, en el KSP Dome en Seúl. En particular, todas las noches hubo una actuación sorpresa de uno de los compañeros del grupo de Suga. Jungkook subió inesperadamente el escenario el día 1. Jimin el día 2 y RM el día 3. Mientras tanto, Jin y J-Hope, quienes actualmente están sirviendo en el ejército, emocionaron a los fans al aparecer juntos en la audiencia del último espectáculo de Suga el 6 de agosto. Después del concierto, tanto Jin como J-Hope usaron Instagram para compartir fotos de la noche. Jin compartió 2 fotos que había tomado con Suga y RM detrás del escenario, escribiendo cariñosamente en una leyenda: el genial Suga, y en otra: te amo Bangtan, te amo ARMY. Mientras tanto, J-Hope publicó varias fotos desde su asiento en el concierto y escribió: felicidades Yoongi. La cuenta oficial de Twitter de BTS también publicó fotos detrás del escenario de Suga con sus 3 invitados sorpresa después del espectáculo final. Felicidades a Suga por incluir con éxito sus conciertos en Core. Bueno, esto fue todo por este video, espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse haciendo clic aquí. Y si les gustó este video, les recomiendo este otro video en mi segundo canal haciendo clic aquí.